casa de verdad y nada nos podrá parar. Queremos siempre avanzar. Con nosotros va Jesús, que venció allí en la cruz.
vida. Si ese aplauso para Cerebrona tiene que escucharse fuerte arriba. Fabulosa que estamos celebrando hoy. Ese aplauso para que lo escuche Juan Carlos ahora mismo desde las puertas del cielo. Que hay una iglesia que aplaude y que dice gracias. ¡Aleluya! Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Dice Juan Carlos, nuestro pastor, dejó una carta entre las muchas que dejó a la familia. Pero entre una de ellas decía, todo lo que va a ocurrir hoy está todo anotado por él. No fue arbitrario, quién iba a hablar, quién iba a... Todo lo puso en una carta, es así, Marta. Todo. Quiero que empiecen con esta canción. Y quiero que canten tal himno. Y quiero que hable fulanito y que hable menganito. Todo lo escribió hace ya varios años. 4 o 5 años atrás, no en los últimos días. Y todo lo que ocurre hoy y lo que va a ocurrir fue escrito de puño y letra por Juan Carlos, pero él puso, y no quiero que sea un funeral con gente llorando, quiero que sea un lugar donde haya fiesta, porque me fui con el Señor. Así que hay fiesta, gente. Vamos, ese aplauso, hay fiesta en los cielos. Hoy va a haber fiesta por la celebración de vida. Tomen asiento, batallón del ejército de Dios, escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras. Gracias por estar. Sabemos lo difícil que es un día viernes cuando todo el mundo está trabajando y cuando los freeways y las rutas y las calles son complicadas de llegar, pero igualmente agradecemos mucho el esfuerzo, el estar aquí celebrando la vida en un día tan especial donde, como decía Juan Carlos, tiene que ser una fiesta, una celebración. Y así era él, no solo con lo que quería para su propio funeral o memorial o celebración de vida, sino que decía a cualquiera donde iba, él decía, che, ¿por qué están llorando? Hay que celebrar. Así que tiene que haber sentimientos encontrados, puesto que los hay, vaya si los hay, caramba que los hay. Pero lo principal es que hoy vamos a tener un gozo porque se nos adelantó, porque está ahí, porque nos tiene que dar un adelanto de todo lo maravilloso que él siempre predicaba. Así que bienvenidos a la celebración de vida. Y quiero dejarle el primer lugar al pastor, al doctor Glenn DeMaster, que va a hacer la oración del inicio. Y Glenn DeMaster es uno de sus amigos, integrantes del board, también de Juan Carlos Ortiz. Así que te saludamos, Glenn DeMaster, con un caluroso aplauso, porque hoy es fiesta. Ahí va. It's a very special honor es un honor muy to reflect especial. On the life of a true man of God, poder reflejar Dr. Juan Carlos verdadero hombre Ortiz. De Dios, Juan Carlos Ortiz. For 12 years, I worked closely with Juan Carlos por and Martha años, when I was Dr. Schuller's executive pastor. Por 12 años trabajé muy de cerca como el pastor ejecutivo del Dr. Schuller. Some people come into our lives and quickly go. Algunas personas entran. There are others that come and stay a while. Otros se quedan más tiempo. And they leave footprints on our hearts. Y nos dejan. And we're never the same. Y nunca más somos. Juan Carlos was such a person. Juan Carlos era tal persona. He was a loyal, trustworthy colleague in ministry. Era un colega and a faithful friend. Ministerio y un muy buen amigo. Juan Carlos received his call to ministry at age 14. Juan Carlos recibió su and he never looked back. A la edad de 14 y he had a passion for the lost
and persons who are marginalized in society and even in the church. Tenía un corazón para con los perdidos y por aquellos quienes eran. Juan Carlos was a gifted evangelist, a pastor, era un pastor, a teacher, evangelista, a mentor, y maestro. And he had such a passion for new believers y tenía pasión para nuevos and wanting to help and disciple them in their growing faith. Discipulándoles en su fe. He wrote a tremendous book, Call to Discipleship. Escribió un libro. It's still around. Y todavía has touched so many lives. Y ha tocado tantas vidas. And that led him into a worldwide ministry. Y eso llegó hasta un ministerio mundial. He was a man who God had given the ability to move across cultural lines with ease. Era un hombre que tenía la habilidad. Resulting in a worldwide preaching culturales. And teaching ministry. Enseñando ministerio. He was a man with such a creative mind. Era un hombre con una mente creativa. He was a master of illustrations. Un maestro de las ilusiones. You know, you could handle him any object. Le podrías and agregar. He would come up with a biblical illustration. Cualquier objeto y él haría una ilustración bíblica. At an evangelism conference in 1980, en una conferencia, Juan Carlos used an illustration in his message on how to create unity in a multicultural church. Pudo hacer una ilustración de cómo una. He said it was like having several kinds of potatoes. Dijo que putting them in, boiling them, and then putting them in a bowl, and grabbing a masher and mixing them till you couldn't identify any of the types of potatoes. Y hacerlo puré hasta que no se podía identificar. That illustration impacted leaders. For over the years. A todos los líderes durante todos los años. It was years later when I came to the cathedral. Años después, cuando llegué a la catedral. And at one of the conferences, two pastors were checking in. Uno de los dos and I can still remember this is what they asked. Y esto fue lo que pidieron. Is that pastor who used that mashed potatoes illustration going to be one of the conference speakers? Ese pastor que hizo la ilustración del puré de papas va a estar. Juan Carlos' goal was to build one church. La meta de Juan Carlos era construir una iglesia. He never wanted the Hispanic ministry to just be an appendage of the church. No quería que la iglesia hispana fuera simplemente un anexo. Juan Carlos had an incredible mind. Juan Carlos tenía una mente increíble. He was a man of great wisdom. Era un hombre de mucha sabiduría. A brilliant Bible scholar. Era un estudioso whose faith was deeply rooted in the scriptures. Su fe estaba fuertemente his mind las escrituras. Was like a data bank su mente era filled with scripture and biblical insights lleno de versículos that could be brought up on an instant recall. Que podía él saber de memoria. When he could no longer travel to preaching engagements, cuando ya no podía cumplir con he wrote his thesis about those difficult scripture passages. And then I was part of a theology study group that would discuss them, and he had to defend his position. Él presentaba los casos. What a man he was. Tenía que discutir los temas que él mismo creaba. Why was Juan Carlos such a great man? ¿Por qué Juan Carlos era tan buen hombre? Well, the Lord brought his dear wife Martha into his life over 60 years ago. El Señor trajo a su vida Marta. Yes. Hace más de 60 años atrás. And Martha is also so gifted in ministry. Marta también tiene su. And she and Juan Carlos became an incredible ministry team. Y ambos hicieron un gran equipo ministerial. I believe that Martha is described in Proverbs 12:4. Marta se le describe en Proverbios 12:4. A wife of noble character is her husband's crown. Una mujer virtuosa. Wouldn't you agree with that? She is his crown? Yes. Es su corona. To give you an example of their working relationship, when the Hispanic Hour of Power was launched, their Sunday morning service was taped. Para darles un ejemplo de su ministerio juntos, cuando se grababa la hora de poder. However, Juan Carlos felt that the message to the TV audience had to be different than the message to the local congregation. Sin embargo, Juan Carlos creía de que el mensaje. So you may not know. Ser diferentes. Those weeks, he wrote two sermons. En esos días escribía dos sermones. Two sermons. Dos sermones. The one to the TV audience. Uno he a los preached. In the cathedral with no one there but a cameraman. Predicaba con una catedral vacía.
Then Martha would take those two services, blend them together, and make our power tape. Y juntaba los pedazos. But I can tell you this, having worked alongside of her, she was always facing those deadlines. Martha siempre tenía to get that together. El tiempo que se le acercaba para entregar el trabajo. Juan Carlos and Martha have passed on a wonderful legacy of faith and ministry to their children and grandchildren. Ministerio a sus hijos. And after Juan Carlos retired, he was so pleased when the ministry torch of leadership passed to Pastor Dante Gabel. Wouldn't you agree with that? El ministerio se pasó al Pastor Dante Gabel. He was so proud. And even up until the last months of his life when I was with him, he would always go back and just marvel at what God was doing. He was so proud of Dante's leadership and tremendous expansion of the work of God's kingdom here in Southern California and around the world. Juan Carlos was so unique. Juan Carlos always pressing us to think out of the box. Siempre presionándonos a pensar fuera de la caja. He was the most animated person I have ever known. Más animada que yo jamás conocí. And I often wondered, me pregunté, how would he ever be able to communicate if he didn't have hands and arms and feet going in all directions? Piernas saltando por todos lados. I think he passed that on to Dante. I'm not sure. Creo que se lo pasó eso a Dante, creo. I was blessed, even over these last few years, to have personal time with Juan Carlos until just several weeks before his transition to his heavenly home. He was a man after God's own heart. He was a genuine brother in Christ and one of my dear friends. I will miss him greatly. Would you join me in a word of prayer? Hagamos una oración. Gracious Heavenly Father, glorioso Padre, our hearts are filled with love and loss. Love for our dear brother Juan Carlos, who allowed your love to flow through his life and ministry, impacting all of us. Para impactar nuestras vidas. But we feel a sense of loss. Pero sentimos también la pérdida. Because we would cherish more time to sit under his teaching. Porque nos perdimos la oportunidad. And his passing leaves such a huge void in the Ortiz family circle. Y ahora hay un vacío enorme. So God, put your loving arms around Martha and the family. Por favor, sostener a Martha y a give them an abundance of your grace and comfort and peace. Dales abundante gracia. As they face the journey forward, mientras que enfrentan without such a loving husband, sin el marido, father, madre, and grandfather. Y abuelo. And Lord, keep your hand of blessing upon Pastor Dante, Señor, que tu on the pastoral team, Dante, on the members here of River Church. Y los miembros de River Church. Lord, through them, may your kingdom continue to grow and expand. Que el ministerio pueda seguir creciendo. And may your will be done, y que tu voluntad all to your honor and glory. Gloria y honor. We offer this prayer with praise and thanksgiving. Le damos las gracias, Señor. In the precious name of Jesus, en el precioso nombre our de Jesus, Savior and Lord. Nuestro Señor y Salvador. Amen. Amen. Thank you. Gracias. Gracias. Pastor Glenn the Master. Thank you so much. Gracias. Y como parte de recordar también a la vida de Juan Carlos, sus nietos, tal como aparecen en el programa ahí, van a tener ahora algunas palabras in memoriam y recordando algunas cosas de su querido abuelo y nosotros prestando mucha atención a esa faceta que la mayoría no conocemos. Adelante, por favor. We're Juan Carlos's grandchildren. There's six of us. But we wrote Carlos something together on behalf of all the grandchildren. So here we go. We have the immense blessing of being Juan Carlos's grandchildren. And much like our upbringing, this talk is going to kind of be Spanglish. The three of us represent all six of Juan Carlos's and Martha's grandchildren. We all call him Maca. A word of the eldest of us, Eileen,
invented when she was very little because she could not say grandpa. And it stuck. To us, among our big noisy family, he is always Maka. And Martha, our grandmother, is always Granny. Ahora en español. Nosotros tenemos la inmensa bendición de ser los nietos de Juan Carlos. Y tal como fue cuando nos criamos, esta charla va a ser más o menos en Spanglish. Nosotros tres estamos representando a los seis nietos de Juan Carlos y Martha. Todos los llamamos Maca, una palabra que yo, la nieta mayor, inventé cuando era chica porque no podía decir grandpa. Y se nos pegó. Él es Maca y nuestra abuela es Granny para nuestra ruidosa y numerosa familia. Since Maca is a word we invented, as far as we know, there's no dictionary definition, we thought we'd go ahead and define it ourselves. So, Maka means an exuberant, passionate follower of Jesus who leads his family with unconditional love, acceptance, and joy, a magnificent grandfather. Ya que Maka es una palabra inventada y sabemos que no existe una definición en el diccionario, decidimos definirla nosotros. Maka significa un exuberante, apasionado seguidor de Jesús quien guía a su familia con amor incondicional, aceptación y gozo. Un abuelo magnífico. Maka celebrated the people he loved with so much joy. Every time any of us arrived at their house, Maka and Grammy would clap and cheer as if we'd done something remarkable, rather than just showing up to spend time with them and eat their food. And as we left, they would both stand outside waving until our cars disappeared from the view. Their home might as well have had no door. It was always open. It had been a refuge for us, for all six of us, for all of our lives. We knew unquestionably that whether it was for a meal, a weekend, or for a stretch of several months, we'd be welcomed in and be given everything that we need. Maka celebraba a todos a los que amaba con tanta alegría. Cada vez que alguno de nosotros llegaba a su casa, Maka y Granny nos aplaudían y festejaban como si hubiéramos hecho algo impresionante en lugar de simplemente haber ido a visitarlos y comer su comida. Cuando nos íbamos, los dos se paraban afuera saludando con la mano hasta que el auto desaparecía de la vista. La casa no necesitaba puerta, ya que siempre estaba abierta. Para los seis siempre fue un refugio. Sabíamos sin duda de que así sea para ir a comer, para pasar el fin de semana o varios meses. Siempre éramos bienvenidos y siempre nos iban a dar todo lo que necesitábamos. Even as he led a very busy and fruitful ministry, Maka made time for our sports games, dance recitals, and musical performance, even when music was too loud and rowdy for his taste. As we became teenagers and young adults, he scheduled one-on-one dinners with each of us every few weeks. He made sure he got to know us as individuals. He asked about our interests and dreams, and he offered to share every skill and bit of wisdom he had. He taught some of us how to drive, others how to make pasta, others about ministry leadership, and about marriage and parenting. But he all taught us how to follow Jesus and to treat other people with sincere compassion and grace. Si bien él lideraba un ministerio tan activo y productivo, Maka siempre tomaba tiempo para nuestros partidos, recitales de baile y conciertos musicales, aun cuando la música era demasiado fuerte y muy bonchinchera para su gusto. A medida que fuimos convirtiéndonos en adolescentes y jóvenes, él hacía citas cada tanto con cada uno de nosotros individualmente para ir a cenar. Quería asegurarse de conocernos como personas. Nos preguntaba sobre nuestros intereses y sueños y se ofrecía a compartir toda su sabiduría y sus talentos con nosotros. A unos de nosotros nos enseñó a manejar, a otros a hacer pasta, algunos en cuanto al liderazgo del ministerio y en cuanto al matrimonio y a ser padres. Pero a todos nos enseñó cómo seguir a Jesús y cómo tratar a las personas con compasión y gracia genuina. As we talk about what each of us will remember most about Maka, joy was a persistent theme.
We traded memories with his boisterous laughter, filling the house as he watched I Love Lucy or Mr. Bean. And the way he'd spread his arms and break into a huge smile and let out a cheerful, "Hey!" whenever one of us went up to greet him. Al hablar de lo que cada uno de nosotros se acuerda más de Maca, su alegría era el tema más persistente. Nos acordábamos de cómo su risa fuerte llenaba la casa mientras miraba I Love Lucy o Mr. Bean, y la manera en que abría sus brazos y con una sonrisa de lado a lado largaba un "¡Hey!" cada vez que ver que alguno de nosotros lo iba a saludar. But Maka's joy and optimism were not dependent on easy circumstances. He faced life's hardest moments with confidence in the Lord's goodness and ultimate sovereignty. The oldest of us can just remember when Robert John, his son, and our uncle passed away. Our family was devastated, but even by then, Maka had already begun teaching us that death is not the end and that we would see Robert John again in heaven. El gozo de Maca no dependía en las circunstancias. Él enfrentó los momentos más difíciles de la vida con la confianza en la bondad y soberanía del Señor. Los mayores podemos recordar cuando Robert John, su hijo y nuestro tío, falleció. Fue un gran dolor para nuestra familia, pero aún ahí Maca ya nos estaba enseñando que la muerte no es el final y que volveríamos a ver a Robert John en el cielo. Many years later, he was diagnosed with cancer. He would recover, but for some time, the outcome was very uncertain. Of course, we were scared, but he wasn't. "I'm ready to go at any moment," he said, "waiting to meet Jesus and to finally reunite with my whole family in heaven, those who are already waiting for me there." Maka lived his life as a citizen, as an ambassador of heaven. And we can only imagine when each of us gets there, he'll be clapping and cheering as we arrive. Años después, le encontraron cáncer. Él se recuperó, pero por algún tiempo no se sabía lo que iba a pasar. Por supuesto que teníamos miedo, pero él no. "Yo estoy listo para irme cuando sea", decía. "Ya estoy esperando encontrarme con Jesús y finalmente volver a reunirme con toda mi familia en el cielo, los que ya están esperándome allá". Maca vivió su vida como un ciudadano y embajador del cielo. Y nosotros imaginamos de que cuando cada uno de nosotros llegamos ahí, nos va a estar aplaudiendo y festejando nuestra llegada. As family, we all understood as much as one could who our Maka was to the world through ministry. It was sometimes difficult to simply go out to a local diner for breakfast or even walk through airports, as he was always recognized and always stopped to have a genuine conversation with anyone that stopped him. En nuestra familia, todos entendíamos quién Maka era para el mundo por el medio de su ministerio. A veces era difícil ir a tomar desayuno en el restaurante o caminar por los aeropuertos porque la gente lo reconocía y él paraba para conversar con todos. To us, his grandchildren, he was the closest example of Jesus in the flesh that each one of us have and will likely ever experience. His life was one that was much more of actions than words. There is a famous quote that says, "Preach the gospel, and if necessary, use words." This is the life he lived, and he lived so well. Para nosotros, sus nietos, Maca fue el ejemplo más cercano a Jesús en persona que cada uno de nosotros pudimos experimentar o experimentaremos. Su vida fue más de acción de que palabras. Hay una cita famosa que dice, "Predica el evangelio y si es necesario, usa palabras". Esta es la vida que vivió y vivió también. In closing, I guess you could say that we are all disciples of Maka. And how lucky we are to have learned from him, because learning from him was like learning from Jesus.
Se podría decir que nosotros fuimos discípulos de Maca. Qué fortuna que fue para nosotros haber aprendido de él cómo seguir a Jesús, porque ser discípulos de él fue aprender a seguir a Jesús. Muchas gracias. Y con ese aplauso, como le gusta a Juan Carlos, que celebremos a sus nietos, ¿eh? Recibimos a sus hijos ahora. A sus tres hijos, que también van a recordar algunas memorias maravillosas que ellos vivieron con sus papi. Tres de sus hijos: Georgina, Vera, que la iglesia local ya la conoce porque canta aquí siempre, y por supuesto David. Así que recibimos a los hijos de Juan Carlos ahora con el mismo aplauso y la misma alegría de celebrar la vida. ¿Empiezo yo? Hola, yo soy David, hijo mayor de Juan Carlos, y me emociona tanto ver tantas caras conocidas. Hoy estamos reunidos para celebrar la vida de papá, y quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido, y también al pastor Dante Gebel y a la iglesia River Church por haber organizado este evento tan especial para la familia Ortiz. Los amamos muchísimo. Quiero hablarles brevemente sobre la gran aventura que fue ser el hijo mayor de este predicador dinámico y revolucionario que ustedes conocieron. El que me crió y que me enseñó los valores que hoy me sostienen, y que sobre todo me enseñó a experimentar y a vivir el amor divino. Papá realmente, realmente estaba enamorado perdidamente de Dios y de las cosas de Dios. Su gran pasión, sobre todo, era irse solo a un lugar desolado, a la montaña, al pie de un arroyo, para comunicarse con Dios, para orar, meditar y experimentar la presencia de Dios. Él decía que en la quietud de la naturaleza él encontraba a Dios. También tenía otras pasiones: leer las escrituras y libros de teología para aprender más de Dios, enseñar y compartir las cosas de Dios, predicar la palabra de Dios y ministrar al prójimo con el amor de Dios. ¿Ven alguna tendencia? también le gustaba cocinar. Yo creo que él amaba cocinar porque lo veía como otra manera de compartir el amor de Dios. Nosotros, debo confesar, de chicos lo veíamos a papá como alguien tan distinto a la otra gente. Me acuerdo que mi hermano Robert John y yo nos preguntábamos: ¿cómo habrá sido papá de niño? ¿Cómo habrá sido de adolescente? Y una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Rubén, el hermano mayor de papá, que era también un hombre de Dios. Y Rubén me dijo: David, tu viejo, así como lo ves, así fue desde la cuna. Y no me cabe duda que era verdad. Y papá quería estar seguro que yo tenga bien claro lo que él esperaba de mí. Por eso me puso de nombre David Pablo. Para cubrirse. Dice: le voy a poner un campeón del Antiguo Testamento y un campeón del Nuevo Testamento. Nada de presión, hijo. Recuerdo nuestra infancia como una larga reunión con algunos recreos para comer y para dormir. Nos pasábamos los días en la iglesia de Hidalgo 357, en el centro de Buenos Aires, a donde papá era el pastor. Creo que cumplí los 4 años allí en esa iglesia, y estuvimos allí hasta mis 15 años. Así que realmente fue donde me crié, donde me hice hombre. Y recuerdo que era una iglesia igualita a River Church. Bueno, un poco distinto el salón, ¿no?
Pero cuando uno entraba, el ambiente era este, el mismo. Realmente se palpaba el amor divino, igual que aquí. Cuando fui a la escuela y aprendí a leer, papá me llamó y me dijo, David, te regalo un libro para que practiques la lectura. Y me regaló un libro que se titulaba Dios llega al hombre. Y era el Nuevo Testamento, versión popular. Y a mí me fascinaba leer. Lo leía rápido. Y papá me miraba que yo leía rápido por un chico y me decía, David, ¿vos estás entendiendo lo que lees? Y yo le digo, sí, papá, pero realmente hay algo que no entiendo. Acá dice, estaba leyendo el libro de Hechos, acá dice que la gente creía y eran bautizadas. Y papá, vos sabés que yo creo, pero no me bautizás. Pobre papá, era la iglesia pentecostal, no creían en bautizar a los niños, ¿no? Pero papá se lo tomó a pecho. Él fue, habló con los líderes y les dijo, yo creo que mi hijo David está listo para ser bautizado. No sé qué les habrá dicho, pero los convenció. Y alguno que estuvo en Hidalgo es testigo. Papá me bautizó a los 7 años en Hidalgo, enfrente de toda la iglesia. Ahora es cierto que no siempre era fácil ser hijo de Juan Carlos Ortiz. Una vez yo le pregunté, papá, ¿por qué no vamos a la cancha? Me gustaría ver a Boca jugar. Y papá me mira a los ojos, hace un silencio y me dice, David, vos tenés que enfocarte más en las cosas del Señor. Y así era, así. Les podría decir muchas veces que pasó eso, pero les voy a contar otra. Cuando ya me había graduado de la universidad, papá venía de un viaje y yo fui y le dije contento, papá, papá, conseguí un trabajo bárbaro. Es un señor coreano que tiene un negocio de importación, un negocio pequeño, no me puede pagar mucho, pero es justamente lo que yo quiero hacer, puedo aprender el negocio y después tener el mío. Y papá me mira otra vez en silencio y me dice, qué bien, David. ¿Y ya pensaste cómo le vas a ministrar a este señor coreano? Porque eso era lo que le importaba a papá. Papá nunca, nunca me presionó para que me dedique de lleno al ministerio, pero sí me hizo saber bien claro siempre que su expectativa era que yo vaya donde vaya, me dedique a lo que me dedique, que sea ministro a la gente que me rodea. Que le ministre con el amor divino. Y mis queridos amigos, todos ustedes, yo sé que lo quieren mucho a papá y que están aquí. Yo les aseguro que lo mismo que papá quería para su hijo mayor es lo que él quería para ustedes, para todos ustedes, para toda la gente que lo conoció. Él quería 3 cosas. 1, que experimentemos el amor divino. 2, que vivamos el amor divino. Y 3, que ministremos con el amor divino. Y les aseguro, si ustedes viven estas 3 cosas, papá está feliz. Y esa es la mejor manera que podemos celebrar y honrar su vida. Quiero terminar compartiendo un corito bien cortito que papá escribió. Y me acuerdo que él lo cantaba desde el púlpito en la iglesia de Hidalgo. Y escuchen con atención la letra, porque refleja lo que papá más valoraba aquí en la tierra y cuál era su mayor anhelo. Y dice así. El deleite de mi alma es tu presencia, Señor. Cómo se pasan las horas al respiro de tu amor. No hay momento más sublime que el que paso junto a ti, que será el glorioso día cuando vengas tú por mí.
Regocijémonos, hermanos, con papá. Yo soy la que menos habla de la familia. Acá tenemos a los dos predicadores y... Pero quería compartir algo más personal. Mi papá primero era una persona que hacía lo que predicaba. Siempre nos alentaba no a ser pastores ni ministros en la iglesia, sino a ministrar donde íbamos, fuera lo que sea que estemos haciendo, así sea en la caja, en interpretando. Siempre tenemos el presente de que estamos ministrando, hagamos lo que hagamos las 24 horas. Él siempre me animó a cantar. Decía, ahora va a cantar la Verita y Robertito va a tocar el piano. Yo era muy vergonzosa de chiquita. Y siempre que venía a visita, trataba de esconderme después de la cena porque iba a salir con su, ahora va a cantar la Verita y Robertito va a tocar el piano. Bueno, por eso estoy acá. Nos animaba con lo que sea que fueran nuestros talentos, con lo que fuera que fueran nuestros sueños. Pero siempre, siempre, Dios primero, seguir una vida con Jesús. Y lo que más nos enseñó e inculcó es amar a todos como Dios nos ama. Porque decía, si Dios me amó a mí, me creó a mí, ¿quién soy yo para no amarlo a Él? Que creó a Él también a su perfecta imagen. Y si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarla a ella? Así que así nos crió, lo practicaba, lo tenemos bien adentro y hacemos, creo que intentamos hacer lo mejor que podemos con ese mensaje. Pero en un ratito va a cantar la Verita. Bueno, yo voy a ser en inglés porque soy la chiquita, así que Michael, help. Well, my father was a lover of Jesus, and I think we all get that now. But mi even more era than un amante that, de Jesús, y creo que todos ya nos podemos dar cuenta, ¿no? And even more than that, his main purpose was actually to be able to help other people to fall in love with Jesus also. Y más que eso, el propósito principal de él era que los demás se enamoraran de Jesús también. Dad loved Jesus so much that he actually imitated him every single day. Papá amaba tanto a Jesús que lo imitaba cada día. He was always striving to be more like Jesus on a daily basis. Siempre trataba de ser más como Jesús en su constante diario vivir. And Dad's heart and his character actually reflected God's love and God's grace. El carácter y su manera de ser siempre reflejaban la gracia y el amor de Dios. And the spring in his step was not only because he was very energetic, although he was very energetic. Y ese saltito que tenía no era simplemente porque tenía energía, aunque tenía mucha energía. But really it was because he had the joy of the Lord deeply rooted in his heart. Sino que era porque tenía el amor del Señor fuertemente arraigado en su corazón. Everything Dad did, he did it heartily as if he was doing it unto Jesus. Todo lo que papá hacía, lo hacía de todo corazón como si fuera para Jesús. And if you knew Dad, you may have noticed that he is a total perfectionist. Y si lo conocieras a papá, sabrías de que él es un perfeccionista total. Not only in the way that he dressed so eloquently and flawless all the time. No solamente en su forma de vestir, que se vestía tan elegantemente, constantemente. But even in the way he folded his napkins at the dinner table. Pero hasta la forma en cómo doblaba las servilletas para cenar. And really in the way that he wrote his lessons. Y también en la forma como escribía sus lecciones. He took so much time writing his lessons out. Tomaba tanto tiempo para preparar sus lecciones.
And trust me when I tell you, he used to use 4 different fonts, 7 different sizes, 2 different colors, and bold, italics, underline on everything. Y créanme que les digo de que usaba diferentes estilos, en cursiva, en negrita, en colores, todo para resaltar las cosas que él hacía. He just didn't want anybody to really miss the scriptures that he was including, countless scriptures in his lessons. No quería que nadie se perdiera de los versículos que él mismo escribía para que todos entendieran todo el mensaje. And it's really evident that a lot of people here have learned a lot from Dad. Es evidente que muchas personas aquí aprendieron mucho de papá. And I'll tell you, one of the simplest but most powerful lessons that I have learned from Dad. Y te voy a contar una de las lecciones más profundas pero simples que aprendí de papá. It was actually regarding worry. Era acerca de la preocupación. I approached Dad with a problem one day and I figured he may just pray for me, right? Me acerqué a mi papá un día con un problema y me imaginé de que simplemente él iba a orar por mí. This problem was causing me a lot of stress and a lot of sleepless nights, so I shared that with him. Este problema me estaba causando mucho estrés y muchas noches de insomnio y compartí el problema con él. But I will never forget his response. Nunca me voy a olvidar de su respuesta. Sweetie, in this life there are no problems. Querida, en esta vida no hay problemas. There are only decisions to make. Solamente hay decisiones que tomar. I'm like, where's the prayer? Where's the, come on, give me more than that. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está todo lo demás? Dale, dame un poco más. So he continued. Continuó. Does worrying change anything? ¿Preocupación cambia algo? No. So my dear Georgina, you need to make a decision, give it to God, and leave it at the cross. No, así que Georgina, necesitas tomar una decisión, dejarlo en la cruz y quedarlo y dejarlo todo allí. And it actually works, so I actually encourage you to try it. Y funcionó, y les aliento a todos ustedes a que lo puedan probar. So now we're going to fast forward to the recent years. Vamos a adelantarnos a estos años recientes. Where technology was evolving way too quickly for Dad to keep up with. Donde la tecnología estaba evolucionando demasiado rápido para mi papá. Somehow I became his personal IT technician. De alguna manera me transformé en su asistente de tecnología. So every time Dad had a computer issue, cada vez que papá tenía un problema en su computadora, he would literally show up at my doorstep. Él aparecía literalmente en la puerta de mi casa. With his laptop under his arm. Con su laptop en sus brazos. With a very worried look. Con una mirada muy preocupada. And he would say, "Sweetie, I have a little computer problem." Querida, tengo un pequeño problema en la computadora. I was on page 78 of my lesson. Estaba en la página 78. And suddenly my document poof disappeared and I didn't do anything. De repente el documento poof desapareció y no pude hacer nada. So you can imagine what my response was. Pueden imaginar lo que yo le dije. Dad, in this life there are no problems. Papá, en esta vida no hay problemas. No te preocupes, está bien. So praise God, we always somehow found these documents that miraculously disappeared. Gloria a Dios, siempre encontrábamos la forma en cómo recuperar los documentos que misteriosamente desaparecían. So really, there was no reason to worry, right? We got them. En verdad, no había razón para preocuparse, se recuperaron. So I will end with this. Termino con esto. Dad was not only an exceptional pastor. No solamente papá era un pastor excepcional. Our father was an amazing dad. Nuestro padre era un increíble padre. For the past 7 years, Dad and Mom lived just a few blocks from our home. En los últimos años, papá y mamá se mudaron a unas pocas cuadras de nuestro hogar. And so I frequently walked my dog Dooley, whom he loved, over to visit with them. Y cuando salía a caminar, mi perro Dooley, que él amaba, él caminaba con nosotros. And no matter if it was hot, cold, wet, windy, late, he always insisted on walking Dooley and I home. No importa si hacía calor, frío, si había viento, si estaba húmedo, siempre estaba ahí para acompañarnos con Dooley. It was during these hundreds of walks. Era durante estos cientos de caminatas.
that I learned countless spiritual revelations that Dad had had. Que había aprendido todas estas revelaciones que papá tenía. On those walks, he was mentoring me and he was challenging my mind. En esas caminatas, papá me desafiaba y estaba también animándome mentalmente. And he was emboldening me to keep the ministry going. Me alentaba a seguir adelante con el ministerio. Dad, even though none of us, nobody can fill your shoes or your socks or anything for that matter. Papá, aunque nosotros no podemos llenar tus zapatos, ni siquiera tus calcetines, tus medias, de hecho. I do make a commitment to make it my own purpose also. Sí, me comprometo a que sea también mi propósito de vida. To help people fall in love with Jesus. Hacer que la gente también se enamore. I love you, Dad. Thank you. Te amo, papá. Gracias. Juan Carlos terribly. I'm grateful for Juan Carlos for a lot of reasons, but one is he's the main person that taught me how to pray, as crazy as that sounds. I remember he used to say, like, when you pray before dinner, it's not prayer, it's liturgy, you know, and he would say that when I would think of prayer as like this list of things to say to God, but he taught me that prayer is so much more about listening to God. And I still remember he said the first time you go to pray, you know, leave your Bible and leave your journal. And as somebody who loves the Bible, loves writing and thinking, he was saying effectively, when you go to pray, don't bring anything to do. Remove all the distractions and allow the Holy Spirit to just speak to you.
And so ever since I've known Juan Carlos and I've been a pastor myself, I've taken most Fridays to be in prayer and on long retreat, and I feel like that's really sustained me a lot. Juan Carlos was such a good friend. I love reading the tristes that he would always send. I love him reminding us about how works righteousness and the law can be so binding. And most of all, I just love how he was so present and so kind with everyone. He always just made you feel so important. So sending my love to the whole family and to all of you. And Juan Carlos, we miss you and we look forward to seeing you again in heaven, brother. Yo también celebro la vida y legado de Juan Carlos Ortiz. Mi nombre es Alberto Motesi. Lo conocí siendo muy joven y Juan Carlos marcó mi vida para siempre. Su amor sin límites, totalmente inclusivista. Su cristianismo sin religiosidad. Han bendecido y continuarán bendiciendo a millones en toda América Latina. Cuando Pablo escribe a los filipenses, él dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es lo que me sucede al recordar a Juan Carlos. Su memoria me llena de alabanza al Señor. Un gran abrazo de forma particular a la familia, de forma muy personal de parte de mi esposa, de parte mía y de todo el ministerio, a la querida hermana Marta. Les amamos entrañablemente y esperamos que miles continúen con el legado y ejemplo de nuestro querido Juan Carlos Ortiz. Life is an opportunity for us to be able to experience the presence of God and to use the gifts that God has given to us. And Juan Carlos did that. I taught with him at the Fuqua School of Preaching. And as a result of that, I got to sit under some of his preaching and I listened to him preach. And I gleaned some of the things that I learned from him and have incorporated them into my preaching. I didn't get to see him very much after I left the cathedral, but I would see him at Evelyn Freed's parties, and I would see him at different events, and every time I did, he was the same, bubbly and happy, even though he went through some tremendous struggles with cancer. As he did that, he came out just as happy as ever. It was time for Juan Carlos to go. God said to Juan Carlos, I want you, you're part of my family. I want you closer here. It's time for you, my faithful servant, to come home and be with me. And so we don't mourn for Juan Carlos. We mourn for ourselves. We lost a friend. We lost a lover of Jesus. We lost an evangelist, a preacher. We lost a man of God. But here's what we know. It doesn't matter how we die. What matters is how we live. And you have today. You have today to put on the warmth and the love that we get from the grace of Jesus Christ, who died that we might live forever with God. That's the reason for this season. That's the reason for Juan Carlos's life. We are here thanking God for giving us the privilege of knowing Juan Carlos. Thank you, God, for this man. We love you. Muchas personas pasan por esta vida y nadie los nota. Otros hacen un impacto, pero hay algunos que moldean la vida de otros y cambian el mundo. Ese es el tipo de persona que Juan Carlos fue y sigue siendo, porque ahora él tomó su lugar en la nube de testigos donde está adorando a Dios. No hay un solo edificio que tiene su nombre,
pero él ha dejado su nombre grabado en el corazón de millones. Ese es el hombre y esa es la vida que celebramos hoy en día. Juan Carlos desafiaba lo que estaba mal para que lo hiciéramos mejor. Él veía el caminar con Dios como un río, como la luz de la aurora, que iba en aumento hasta que el día era perfecto. Y lo que para los más simples era una contradicción, para Juan Carlos era una revelación. Sino cómo se puede entender que alguien que habló contra el templismo fuera el pastor de uno de los de las iglesias con el templo más icónico. Y es porque para Juan Carlos no era la forma, sino que era el contenido. Para él la vida, la iglesia, era un río que fluía, y a medida que fluía se renovaba. ¡Qué bendición que este hombre hoy está en la presencia de Dios! Ha tomado su sitio en la nube de testigos y desde allí nos alienta a seguir adelante. Y hoy quiero, de parte de mi esposa Ruth y yo, todos aquellos que lo conocimos en la intimidad, destacar ciertas virtudes. Primero, extrema generosidad. Juan Carlos no tenía temor de recibir mucho y darlo todo. Y Dios lo multiplicaba. Segundo, una transparencia de jamás criticar a nadie. Criticaba las instituciones, pero no las personas. Y lo tercero es que, como Juan el Bautista, él llegó a un punto cuando se dio cuenta que debía menguar para darle lugar a otros. Y es así como él le pasó el batón a otros líderes que hoy están haciendo las mismas obras y aún mayores obras que él. Y lo lindo de Juan Carlos es, como en el caso del pastor de esta iglesia, que él se gozaba que Dante lo hace mejor que yo. De parte de toda la familia, de todos aquellos que te conocimos la intimidad, hoy nos levantamos y te decimos: bendito es el que vino en el nombre del Señor a nuestras vidas. Y en este momento oro que ese espíritu de evangelismo que estaba en la vida de Juan Carlos nos toque a todos nosotros. Juan Carlos, Dios nos bendijo por medio tuyo, Él va a bendecir a tu esposa y aquello que desde hoy te decimos, hasta pronto, nos veremos en la presencia de Dios y hasta que ese día llegue, tú nos alientas a correr la carrera de la cual tú ya has ganado. Y ahora vamos a recibir y a honrar a la pastora, aunque ella no quiere que le digan así. Vamos a recibir a Marta, a ver cómo recibimos a Marta Ortiz, la mujer más amada de Juan Carlos. Este aplauso de toda la iglesia para querida Marta. Hoy celebramos la vida de mi muy amado esposo de 60 años, Juan Carlos Ortiz. Quiero comenzar agradeciendo a algunas personas que nos ayudaron con tanto amor, haciendo una gran diferencia en nuestras vidas. Dante y Liliana Gebel, junto con River Church, hicieron que la vida de Juan Carlos y mía sea increíblemente bendecida. No encuentro las palabras adecuadas para agradecer tanto amor. Nuestro pastor Dante siempre enseña que hay que dar honra a quien lo merece y así lo hizo. Esta celebración es una de las tantas cosas que ellos hicieron por nosotros y quiero agradecer también a todos los voluntarios y servidores que hicieron posible esta hermosa noche. También quiero agradecer a la Junta Ejecutiva de Juan Carlos Ortiz Ministries por toda la ayuda desde que se fundó. Bob y Gretchen Ravenscroft nos han apoyado económicamente.
emocionalmente y con su amistad por muchos años. También lo hicieron Glenn y Marilyn de Master, Susan y Jim Dawson, y Rick y Holly Maisie. Cada uno de ellos fue de apoyo increíble. Otra persona que se transformó en nuestro ángel enviado por el Señor fue Evelyn Fried, quien está aquí presente hoy. Muchísimas gracias a todos de lo profundo de nuestros corazones, de Juan Carlos y del mío. Juan Carlos, además de ser un ministro increíble, hay un aspecto de su vida que no es de conocimiento público, como hijo, esposo, padre, suegro, abuelo y bisabuelo, aunque hoy escucharon bastante de los nietos y de los hijos, así que se dan una idea de cómo era Juan Carlos en la familia. Además de amar intensamente a toda la familia extendida, siempre dio lo mejor de sí para hacernos felices. Nuestra casa estaba siempre abierta. Varias personas vivieron hasta un año de tiempo para ayudarlos a ellos. Nos conocimos cuando él estaba fundando una iglesia en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, Argentina. Yo ejercía como maestra en Blair House School, un colegio inglés en Los Cocos. En 1959, los diarios de la zona diariamente ponían en la primera página noticias sobre un avivamiento que estaba aconteciendo. Y todos hablaban de él. Él era el tema del día. Uno de los títulos en las noticias era «Fuego en las sierras de Córdoba». Todos sabían que yo era evangélica, pero las dos iglesias a las cuales yo pertenecía eran totalmente diferentes a la de él. Eran Hermanos Libres y la Iglesia Anglicana. Yo tenía bien claro que pertenecía a denominaciones muy diferentes a la de él. Los artículos de los diarios despertaron en mí mucha curiosidad y en desobediencia a mis líderes me fui a escuchar a ese pastorcito tan simpático. Me senté en la última hilera, lista para salir disparando si era cierto lo que yo había escuchado sobre algunos escándalos de los pentecostales. Al terminar el servicio, quedé totalmente impresionada con el mensaje y, ¿por qué no decirlo?, con el energético y elegante pastorcito. Seguí concurriendo y un día él se me acercó y me preguntó quién era, si sabía tocar algún instrumento musical, porque necesitaba ayuda con la música. Le contesté que tocaba el acordeón y el piano un poco, pero antes de comprometerme tendría que consultarlo con mi hermano mayor Luis Palau. Así lo hice. El siguiente domingo mi hermano viajó 3 horas para chequear a este pastor desconocido. Le encantó lo que vio y escuchó y el lunes me dio la luz verde. A las pocas semanas, un día Juan Carlos me llamó aparte y me dijo: «Hermana Marta, quiero tener una conversación un poco privada con usted». Yo no sabía lo que se venía, pero me dijo: «No sé si usted se habrá dado cuenta que yo siento usted, por usted algo muy diferente que por todas las demás hermanas de la iglesia». Y me dijo: «Y si no lo notó, me gustaría que comience a notarlo». Bueno, otra vez consulté con mi hermano, quien era también como mi padre, y otra vez me dio permiso. El resto es historia, ya lo escucharon. Juan Carlos me pidió que vaya al seminario para poder ser ayuda idónea. Yo era una maestrita ahí y me dijo: «No, tenés que ir al seminario para poder ayudarme bien». Así que le hice caso, me fui al seminario y después nos casamos. Cada vez que Juan Carlos regresaba de un viaje, traía alguna idea de cómo hacer feliz a la familia. Se venía con recetas de comidas exquisitas de todo el mundo y las preparaba para nosotros, pero no eran cosas muy sencillas. Hacía fondue, raviolones, baked Alaska, pan al vapor chino,
todo preparado en detalle y a la perfección, porque él era muy perfeccionista. Y se alegraba tanto de ver qué contentos nos poníamos toda la familia con sus comidas. Siempre se llegaba con regalitos para cada uno de los hijos y para mí. Los elegía con mucho amor. También se ponía sus shorts y cortaba el césped, limpiaba la pileta de natación y sacaba la basura afuera. Nosotros le hacíamos chiste, decíamos, en todos lados te esperan con la alfombra roja y acá te esperamos para que saquen la basura. Una vez, cuando tres de nuestros hijos ya eran adolescentes y la cosa se estaba poniendo un poco difícil, se vino con la idea de comenzar reuniones familiares en las que todos podían quejarse de algo que no les gustaba y hablar de cómo lo manejábamos nosotros sin ningún temor de ser reprendidos. El día de la reunión había que hacer una cena especial y vestirse bien. Tratábamos de solucionar cada queja presentada en ese tribunal de la familia. Juan Carlos tenía un amor increíble por sus cuatro hijos, seis nietos y cuatro bisnietos. Los últimos meses sufrió mucho al no poder ver esos sumados chiquitos. Los bisnietos los llamaba los chiquitos, como él los llamaba, ¿no? No podían ir a visitar o entrar al hogar de ancianos debido a las restricciones que tenía la institución por el tema del coronavirus. Nuestro amigo Rick Maisy tuvo la fantástica idea de hacer un picnic con toda la familia en un parque justo enfrente del hogar. Rick nos hizo una comida espectacular y allí Juan Carlos y yo pudimos disfrutar tanto de ver a esos chiquitos preciosos correteando y abrazando al abuelito, al bisabuelo, perdón. Mis hermanos Jorge y Ketty, que están acá presentes, quien tanto él los quería, al igual que a toda nuestra familia, cada vez que nos visitaban hacían chistes de todo tipo que lo ponían muy feliz. Siempre decía, ¿y cuándo viene Jorge? ¿Y cuándo viene Ketty? Bueno, Jorge además fue el organista y aparte de mí fue la persona que lo acompañó en el ministerio por más tiempo que ningún otro. 20 años entre la Iglesia de Buenos Aires y la Catedral de Cristal tocando el órgano. Ya, viva Jorge. Ay, Jorge. Habría muchas cosas más para contar, pero esto les dará la idea que detrás de ese pastor tan querido también había una familia muy feliz. Yo y toda la familia lo vamos a extrañar enormemente, como quizá ustedes también. Nos queda un vacío muy grande, pero estamos contentos de que él ya no sufre más y que el Señor y varios miembros de la familia que se fueron antes que él, incluyendo nuestro amado hijo Robert John, ya lo recibieron con los brazos abiertos en las mansiones eternas. Celebrando la vida de Juan Carlos, ¿eh? ¡Gracias, Marta! Dios te bendiga mucho, 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 mucho. Gracias, muchas gracias. Y dice ahí en el programa de hoy que Juan Carlos, bueno, yo leí la carta, de hecho, que él escribió y puso, necesito que canten himnos, pero hay uno en especial que me gustaría que lo cante mi hija Vera, que es ese himno que colocamos la letra en los programas de mano para que se lo puedan llevar luego a casa y recordar ese himno maravilloso, que algunos lo van a aprender hoy y otros ya lo saben porque es un himno antiquísimo, pero este es el himno que él quería que cantaran y dijo, yo lo voy a cantar desde el cielo. Así que si Dios puede correr de tanto en tanto la cortina de lo eterno, el telón de lo eterno, que él lo puede hacer. No es esto espiritismo ni esperar que sí o sí Dios lo vaya a hacer, pero así como los profetas aparecieron en el monte de la transfiguración, yo digo, Señor, si ese era el mismo de Juan Carlos, permitirle escuchar la canción que cantamos hoy en la celebración de vida y que le pidió que su hija y el equipo y todo el grupo le cantara. Así que lo recibimos así. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song.
for heaven, and the glory side there shall be hope. What joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. No hay tristeza en el cielo, ni llanto ni amargo dolor. No hay corazón angustiado, no reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte jamás aparecen allá. El sol en su gloria esplendente derrama su luz celestial. Nací y me crié en la iglesia. Era creyente siempre, nunca me aparté de la iglesia. Me era difícil hablar y tener una amistad íntima con un ser invisible, pero un día creí que Él estaba conmigo, como leí en la Biblia. Y desde ese día tenemos una amistad continuada y una conexión continua como la respiración.
eso resucitó Jesús, para estar con nosotros y en nosotros para siempre. Nos mandó a nosotros: id y haced discípulos. Tenemos que dejar de ser conferencistas y comenzar a ser padres. Predicad el Evangelio a toda criatura. Jesucristo demanda la acción. Jesucristo quiere que le obedezcamos. Estamos dispuestos a decirte: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y sangre no heredarán el reino de Dios. Es el de adentro, es el interno, es ese que vive adentro tuyo. Ese es el eterno, ese es el que no muere. Jesús dijo: el que vive y cree en mí no morirá jamás. Claro que no morimos, simplemente que nos pasamos de un cuerpo al otro. Nos sacamos este cuerpo cuando morimos y ahí está Jesús con el otro esperándonos. El cuerpo celestial como el de Él. Desde que yo conocí a Marta, Martita, que es mi amada esposa, yo cambié mucho. Y le aseguro que hasta hoy sigo cambiando. El amor me hizo ser un amigo fiel, un marido responsable y adorador, hasta el punto que yo hago cualquier cosa por ella, hasta dar mi vida. El amor a Marta me transformó de un muchacho joven que pensaba solo en sí mismo a ser una persona devota a mi familia y comprometido con ellos. Mi familia llegó a ser el centro de mi ocupación y su bienestar el blanco de mi existencia. Y ahora todos mis hijos, yernos, nueras y nietos siguen también como yo al Señor Jesús. Cuando uno se convierte a Cristo y nace de nuevo, no nace de nuevo para entrar en la iglesia, sino para entrar en el reino de Dios. Jesús no viene a visitarnos, viene con todas las maletas para quedarse, para vivir, para estar. What a fellowship, what a love divine. That's my life. Dios no es un padre normal, es un super padre. El reino de Dios es algo de adentro nuestro. El reino de Dios está en nosotros. Venga tu reino y hágase tu voluntad. We have to believe that because Christ is in us, I can do all things through Him that gives me the strength. Lo que nos indica que hemos nacido de nuevo son las ganas de agradarle. ¿Cómo sé uno si es salvo o no es salvo? Muy fácil.
¿Tenés ganas de agradarle? ¿Sí? Entonces estás enamorado. You are the owner. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Que estoy enamorado de Jesús. Al pensar en Él, estoy conectado con Él. La vida cristiana es un romance. Dios está presente con nosotros, nos ama, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta iglesia debe ser un hogar estable, seguro, de paz y energía espiritual. Oh,
es por la hermosa ciudad donde vamos. Solo unos pocos minutos. Tomen asiento, por favor. Ya casi nos retiramos, pero esta es la recta final. Hace algunos años atrás, cuando iba a dar alguna conferencia, yo solía hacer una suerte de encuesta, que se los he dicho en alguna ocasión a la congregación local. Les dije, si les dieran la opción de ir al cielo ahora mismo, de morirse de un infarto, sin dolor, una muerte súbita, ahora mismo, irte al cielo o esperar 20 años más, ¿qué elegirían? ¿Cuántos elegirían morirse ahora o irse al cielo en 2 décadas? Y el 99% quería esperar 20 años, obviamente. Como dijo alguien, lo que hace que algunos ateos no crean en lo que predicamos es que siempre vivimos predicando lo bueno y lo lindo que es el cielo, pero nadie tiene apuro en irse, ¿no? Y lo que sucede es que a pesar de que este mundo no es lo mejor, no es lo que hubiésemos soñado, a la mayoría creo que nos gusta nuestra historia de vida. Y soñamos con cosas que queremos hacer, con viajes, soñamos con el tiempo que queremos disfrutar con la familia, con los amigos. Y la vida puede ser dura, pero esto, de este lado del sol, nos resulta familiar. El cielo es bueno, pero también es desconocido. Es inquietante. Y estamos acostumbrados a la vida porque se supone que es lo normal. Y nos preguntamos por qué Dios habría de darnos un compañero en la vida para luego llevárselo. O por qué Dios llenaría una cuna para luego vaciarla. Dormir solo en una cama para dos. Movernos por la casa en un aplastante silencio. Y nosotros que todavía conservamos el aire, cuando despedimos a alguien, de pronto no sabemos cómo hacer para seguir respirando. Nos cuesta respirar. Por eso tratamos de eludir la muerte de las maneras más sutiles. Toda la vida nos dicen, hay que hacer gimnasia, cremas para la piel, técnicas quirúrgicas, dermatólogos, dietas, medicamentos, vida libre de suegras y todo lo que tenga que ver para estirar la vida, ¿o no? Y cuando alguien muere, oímos a muchos cristianos decir, y esto nos incluye, bueno, está en un lugar mejor. Aunque antes de morir, esos mismos cristianos oraban con mucha fuerza para que no se vaya a un lugar mejor. Y esa es la falacia, ¿no? Que queremos que se aguante aquí con el resto. Y entonces tratamos de retenerlos a fuerza de oración. Y la ironía es que le oramos al mismo Dios que le creemos cuando dijo que el cielo es un lugar mil veces mejor. Pero por alguna razón, como nos inquieta, entonces tratamos de que no se nos vayan. Y tratamos a la muerte como una palabra obscena que hay que evitar debido a nuestra incomodidad, debido a que no nos gusta lo que podría haber más allá. Y entonces retocamos la experiencia. Los despachamos de esta vida por corredores de hospital blancos, esterilizados, sacándolos de la casa, de lo familiar. No queremos verlo. Cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, cuando pasaba un cortejo fúnebre, mira para otro lado, mire para otro lado, mijo. Y eso hacemos hoy, hasta en la vida de adultos. Creo que miramos para otro lado cuando alguien muere y hacemos todo lo posible para evitar que nuestros ojos vean la muerte. Pero la muerte, señores, es el gran nivelador de los poderosos y los humildes. La muerte no tiene favoritos, la muerte no hace tratos con nadie. El campesino y el ejecutivo viven a la sombra de la muerte junto al ganador de la Liga Europea, sea del Barça o Real Madrid, la prostituta, la madre, el bebé, el adolescente, el anciano y el ganador del Oscar. Todos. El ataúd espera al cirujano que trasplanta un corazón, así como lo espera el esperanzado receptor, al director del funeral, así como el cuerpo que él manipula. La muerte no elude a nadie, hasta los animales presienten cuando es la hora de irse. Solo nosotros los humanos es como que reaccionamos con sorpresa, con estupor, ¿no? No nos acostumbramos y enterramos a los nuestros en ataúdes herméticos, criptas de hormigón, para tratar de frenar la descomposición natural, porque tenemos esa manera torpe, obstinada de resistirnos a la muerte. Y a mí lo que más me sorprendió durante la pandemia, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es
el estupor, la sorpresa que tenían algunos cristianos al tener que enfrentarla. A mí me había sorprendido mucho ver a cristianos que a lo mejor sabían empoderarse, sabían decretar, pero se desesperaban ante la muerte, al igual que un ateo. Algunos decían, no puede ser, y esto es una peste fea y podemos morir. ¿Por qué Dios permite que se muera un pastor? Dijo alguien por ahí, ¿no? ¿Por qué el virus está llevando gente buena? Como si en algún sitio en las Escrituras dijera que Dios solo permite que se muera la gente mala. Entonces, por años dijimos, para el cristiano la muerte es simplemente un cambio de domicilio, como lo decía Juan Carlos recién. Sacamos un cuerpo y Dios ya nos tiene preparado el otro. Pero en esto de vivir, en algún momento se nos va olvidando que nos vamos a ir. Y todos tenemos que enfrentarlo, todos. En una vida marcada por citas con el doctor, citas con el dentista, citas con la maestra, con el principal, tendremos una que no podemos eludir, una cita con el destino final, con el último tren. Es imposible eludirla. Y Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y a mí me gustaría que el versículo dijera, bueno, para algunos de los hombres que tengan que morir, ¿no? O casi todos menos yo. O todo el que deje de comer bien y todo el que tome vitaminas no se va a morir. Pero no todos, esas no son las palabras de Dios. Todos nos tendremos que ir. Ese es su plan. Tarde o temprano todos nos iremos. Aún los que comen alimentos orgánicos, toman sus vitaminas, salen a caminar. El ejercicio nos puede dar, como dice un autor, algunos latidos más. La medicina puede concedernos algún par de años. Pero al final de la estación hay que tomar el último tren a casa. Nos vamos todos. Por eso la mejor manera de enfrentar la vida, digo, es ser sincero con la muerte. Como Juan Carlos, que hace años venía hablando, pero querido, cuando yo me voy va a haber una fiesta, me decía. Y quiero que haya fiesta porque ya estoy con el Señor. No era una honda resignación. Estaba feliz de verdad. Y los imprevistos, los infortunios, las vueltas de la vida tienen la forma de recordarnos que aquí no estamos en casa. El viejo himno que cantaba también Ortiz. No puede el mundo ser mi hogar. No puede ser este mundo nuestro hogar. Por eso no logramos familiarizarnos con la palabra metástasis, terapia, medicamentos, cáncer, enfermedad. Y está bueno que no nos familiaricemos con este hogar. Está bueno. Porque la casa de Dios es el único hogar que tendremos para siempre. En la casa de Jehová moraré por largos días, dice Salmo 23. Por largos días, por la eternidad, estaremos en la casa de Jehová. Eso es lo maravilloso. Alguien tiene que aplaudir más que eso. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Y esta casa en la que vives no es la última. Nos vamos a mudar. Cada cumpleaños nos recuerdan eso. En mi caso, yo estoy más cerca de la muerte que de la infancia. Y creo, no quiero decir la mayoría, pero unos cuantos, ¿no? Y se usa el término lindo, bueno, estás en la mediana edad. Los 50 son los mejores. Otro dice, no, los 70 son los mejores. Los 90 es donde empezás a vivir, dijo alguien de 92. Y claro, cuando dicen mediana edad, digo, mediana edad sí puedo vivir hasta los 100 años, ¿no? Pero la sombra de la muerte, todos los, no quiero que se suiciden en masa después de lo que estoy diciendo. Lo que trato de decir es que la sombra del sepulcro se acerca cada día. Y yo sé que me esperan, no a ustedes, voy a hablar de mí, problemas dentales, mal funcionamiento intestinal, deterioro muscular, colon irritable, inestabilidad emocional, lapsos de memoria, pérdida de visión, problemas de la próstata, reducción de la función de las extremidades coronarias y los dientes en un vaso. Exceptuando esos detallecitos, voy a estar bien. Envejecer no es divertido, pero son las páginas iniciales del capítulo final de nuestras vidas. Y por la manera que tratamos de evitar envejecer, parecería que lo vamos a lograr, ¿no? Pintamos el cuerpo, preservamos el cuerpo, y está bien, porque hay que ser responsables con el templo del espíritu. Eso está bien, pero hay que ser realistas. Este cuerpo debe morir para que Dios nos dé un cuerpo eterno. Primera de Corintios 15:50 dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no hereda la incorrupción. Entonces, el envejecimiento es idea de Dios. Ninguna hermana va a decir amén, estoy consciente de eso. Pero es una de las maneras que Dios nos tiene pensando en el verdadero hogar. Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nuestro, esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nuestros cuerpos son frágiles.
son débiles. Y comenzaron a morir desde el minuto que salimos de la placenta. Cada arruga, cada fastidio de la vejez es un paso más a acercarnos a ese cuerpo eterno. Esta no es nuestra casa permanente. Y las Escrituras brindan una esperanza maravillosa. Dice, no temas, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá, no morirá. Y esto no lo pudo decir ningún líder religioso, no lo pudo decir Buda, no lo pudo decir Confucio, no lo pudo decir Mahoma. Esto solo lo puede decir el Hijo de Dios. Él dice, la muerte no tiene la última palabra. Va a haber un mundo sin lápidas. Donde está Juan Carlos ahora es un mundo sin forenses, sin cementerios, sin morgue, un mundo sin funerales, sin memorias como este. No más tierra sobre un cajón, no más cremaciones, nunca más besar una frente fría, nunca. Y es posible que muchos de los que perdimos a un ser querido, a mí me tocó perder a mi papá durante este año, hace poquitito, estemos tentados a decirle, Señor, ¿y por qué no los dejas que se comuniquen con nosotros? Si ya viven en la luz, ¿ah? Si ya son felices y nosotros estamos en este valle de lágrimas, permitirles que nos digan algo. ¿Cuánto consuelo nos daría una palabrita que me diga, que le diga a Juan Carlos, Marta, llegué, acá estoy con Robert John, por ejemplo, ¿no? Y la misma pregunta también es válida para el bebé que está en el vientre de la madre y no puede ver la luz. ¿Por qué no nos comunicamos con el bebé mientras navega en esa placenta oscura y húmeda y le confirmamos que afuera hay seguridad, que nazca tranquilo, que se tome los 9 meses tranquilo, pero que después nazca? ¿Por qué no le confirmamos la certeza de la luz en la que ya vivimos y que pronto va a compartir? Sí lo hacemos. Le hablamos a la panza, le ponemos música, decimos que esa rara foto de la ecografía es linda. ¡Mirá qué lindo rayo! Y es una cosa así que pero solo la mamá lo ve lindo. Pero él no está capacitado para entendernos. Y se me ocurre que tal vez nos pase lo mismo. Hay demasiada luz en el cielo que no podemos comprender. Y nadamos en esta placenta que es la existencia, que es la vida que nos toca de este lado del sol. Por eso la pregunta hoy, ya, para irnos, no es, ¿habrá vida en el más allá? ¡Sí que la hay! Esa no es la pregunta. La pregunta tiene que ser, ¿la muerte nos encontrará vivos? Cuando yo veía la foto de Juan Carlos, digo, ¡wow! ¿Me encontrará así de vivo la muerte? Recuerda que la fecha de nuestra muerte no siempre coincide con el certificado de defunción. No todos los que han muerto han estado realmente vivos. Yo conocí mucha gente que se muere a los 60 y los entierran a los 80. Entonces que la muerte nos sorprenda vivos no es un tema menor. Nuestra misión es morir viviendo, no vivir muriendo. Porque si vivimos muriendo, no habremos de aprovechar el día que Dios nos da, la respiración, el oxígeno, la salud. Cuando llegue la penumbra de nuestro atardecer, vamos a tener que enfrentar la muerte enteros y vivos, como Juan Carlos. Por eso hay que pelear con sabiduría, sabiendo que mientras que la batalla es posible, hay equivalencia, vamos a pelear. Apenas sepamos, como Juan Carlos, que las reglas de juego ya no son parejas, que la salud dice basta hasta aquí, o la cabeza, la mente, lo que sea, no hay que ser tan necios, tan torpes de aferrarnos a la balsa que conocemos como vida. Tenemos que irnos a casa con estoicismo, sin miedo, irnos habiéndonos comido una buena porción grande de vida, con reivindicación, habiéndola vivido lindo, despacito, disfrutándola. Así que hoy mismo tenemos que decidir que no vamos a huir, que llegaremos vivos a nuestra muerte, para encontrarnos con Juan Carlos y con todos nuestros seres queridos, que soltaremos a quienes amamos y nos soltaremos nosotros también. Nos iremos como hizo Ortiz, levantando el pulgar con una sonrisa, anotando qué canción queremos que se cante en nuestra despedida. Como se van aquellos que han estado realmente vivos y tienen una razón de vivir a Jesucristo en el corazón. La primera vez que fui a ver una obra en Broadway, alguien me dijo, lo más importante de la obra siempre ocurre al final, justo antes que se baje el telón. Presta atención al final. No se te ocurra, como los creyentes en las iglesias, uy, este es el corito, el último, vamos que nos agarra el trancón. No se te ocurra irte, porque lo mejor ocurre en el final. Y sí, un gran compositor siempre pone la obra maestra para el cierre.
como haremos en un ratito ahora. Por eso a nuestra historia le falta el mejor capítulo. A nuestro concierto le espera la mejor canción. Porque Él nos espera pronto también en casa. Y estamos más cerca de lo que pensamos, todos. Algunos a 20 años, a otros a meses, otros a días. Pero no estamos lejos de esa última estación. Así que cuando veamos que llega nuestro vagón, yo cuando veo que venga el mío, quiero pedirte que subas con una sonrisa como Juan Carlos y hazte un favor, no lleves maletas, viaja liviano, porque nunca vas a ver en toda tu vida un cortejo fúnebre que es seguido por un camión de caudales. Nadie puede llevarse absolutamente nada. Y cuando estemos ahí en esos minutos finales, no nos va a importar ni los likes de las redes sociales, ni los diplomas colgados en la pared, ni nuestro estatus migratorio. Las estadísticas dicen, afirman cómo la mayoría de nosotros vamos a morir. Lo más probable, excepto raras excepciones, es que la última conexión de tránsito aquí sea en una cama de hierro, tras un biombo, en un hospital frío, bajo un techo que no habías visto nunca en tu vida. Así nos iremos. Y solo tenemos que estar conscientes que somos eternos desde que nacimos. Nada más que tenemos que decidir dónde vamos a pasar esa eternidad, estar seguro dónde la vamos a pasar. Por eso necesitamos a Cristo y asegurarnos que nos vamos a casa. No importa si eres metodista, bautista, porque esto sale al mundo. Luteranos, presbiterianos, reformados, anglicanos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, católicos, judíos, musulmanes, budistas, agnósticos, ateos e hinchas del Barça. No importa de dónde. Todos estamos en tránsito y a todos nos va a tocar descender del avión. Nadie puede permanecer a bordo. Nadie. Y cuando nos toque partir, tenemos que irnos sin degradarnos como Juan Carlos, sin deterioro, sin corromper nuestra integridad, plenamente conscientes del viaje que vamos a hacer. Y como Ortiz tomaremos el último tren a casa, porque de eso se trata la vida, señores. Como en Broadway, presta atención al final, justo un poquito antes de que baje el telón. Así que si por primera vez estás aquí o te invitaron o estás mirando de cualquier parte del mundo, necesitas hacer una oración y decir, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Y para ayudar a los que están del otro lado, si hay alguien por primera vez, repitamos todos juntos, diga, Señor Jesús, perdona mis pecados. Fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme. Estoy listo para irme contigo cuando tú digas, hoy o en muchos años. Amén y amén. Es la más maravillosa oración que jamás hayas hecho en tu vida. ¡Nos vamos a casa, gente! ¡Vamos, póngase de pie, denle el mayor aplauso de la historia al Señor de señores! El mayor aplauso. Nadie se mueva porque este es justo la canción final antes que se baje el telón de la celebración de vida. Gloria, gloria, aleluya. Ese aplauso por la vida de Juan Carlos, por Marta, por sus hijos, por sus nietos. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! Por los días que van a venir, por esa vida maravillosa que tendremos, por las puertas que Dios va a abrir. ¡Viva! Se anuncia gloria eterna de Jesús, nuestro gran Rey, y los reinos de este mundo vivirán según su ley. La señal de su venida más se muestra cada vez, venciendo, ven, Jesús. Gloria, gloria. La batalla terminó, Cristo al frente de su pueblo, multitudes conquistó. El enemigo está vencido, su furor ya se extinguió.
siente en las nubes bajará. Con poder gobernará. De justicia y santidad da la tierra.